como 45 minutos, dijo el Dom, el familiar. Sí, o sea, él. Y vamos a empezar a subir lo que ya bajamos, Luz. Bajamos un buen. Muerde uno de estos. ¿De qué? De esos. Ah, tiene miel, ¿verdad? Sí, sabe dulce. Sí, pongo, ¿eh? Muerde, ¿eh? Ajá, muerde uno. Pásale tu lengua. Yo te juro. Ay. No, no importa. ¿Cómo se llamaba esta mata? Mórale. Está como... Aquí hay uno. Sabe como dulce. No, pero... Sabe como dulce. Mira, ahí hay uno. ¿Cuál? No, pero de los que están en el piso. Pero, de los que están en el suelo ya. Sabe a tamarindo. Sí. Acá hay uno. Muérdelo. Huélelo. Huele. Ay, mamá. Huele. ¿Qué es? Huele. ¿Una qué? Un lagarto. Eso, toló, no sé. ¿Un toló? Ajá. ¿12? Es que estaba pasando allá y yo... Ok. ¿Sabe a tamarindo? Sabe dulce. Cuando no había pan dulce. ¿No? Oye, sí. Pasa, muerde uno de esos. Hasta se te olvida de... Hasta se te olvida de que... De que vas a comprar tu dulce. ¿Te gustó? No le gustan el sabor. No, no, no es así como que... Quiero un kilo. O sea... Un kilo de esa onda. Sí, no es un dulce así como que... Mi papá le dice moras. Dame un kilo, ¿no? Pero... Mi papá le dice mora. No sé cómo le dice. Yo cuando era... Ah, nosotros sí. Sí. Cuando estábamos niños, sí, eso comíamos. Pues sí. Bueno, no lo comíamos, solo lo... Jugué, solo lo muerdes y sabe algo dulce, ¿no? Sí. Algo dulce también, ¿no? Es tan... Algo agradable. Agradable, sí. Ahí está. Grutas de calcetoc. Rústico el otro, por eso dice el señor que no está bonito. ¿Cuál? El que nos da una cuerda.
¿Qué está más? Pregúntale al chavo a ver qué. Bonito espectáculo a las 6 de la tarde. Ah, salen los murciélagos. A las 6 salen los murciélagos de ahí. Sí. Y para entrar allá, a la primera, ¿qué? Pues, ¿tiene algún costo? ¿Cómo se con guía? ¿Cómo se? ¿Cuál es el? Yo les voy a llevar si quieren entrar. ¿Pero el costo? A 20 pesos. ¿Entramos? En esta. Sí, sí, sí. La otra, pues, es el precio. Y hay otro tipo de pasivo. Puedes conocer las tres rutas solo caminando afuera, sin entrar adentro. Otro tipo de recorrido. Sí, sí. Ajá. Pero ahí, ¿qué se ve? Nada más las entradas de las rutas. Nada más, por ejemplo, nos acercaremos acá, les explico, pueden tomar foto y luego sin entrar. Ah, okay. Vamos, ah, al mirador, luego llegamos junto a otra ruta, lo mismo. Les explico y luego seguimos hasta la tercera. Ah, está. Es otro tipo de... Está interesante todo, ¿no? Todo está interesante. En esta. Vamos a ir, ajá. Y esas fotos que están por allá, es que está muy miedo. Ah, sí. Ah, sí. Otras grutas. Las otras se llaman Shukil, pero confunden a nuestra gente porque ponen allá abajo, originalmente conocidas como Calquetoc, dicen, pero no es. No es. No es Calquetoc, es acá. Ajá. Sí, porque estamos viniendo y nos dijo un señor, es por acá todo derecho. Ajá. Pero pues no. No, no era. Nos animamos por allá. Donde indica Calquetoc, es acá. Sí, sí. Aquí también hay otro, ¿verdad, Ángel? ¿Lo probaste? Sí. No es algo así que, ah, qué rico está, no, pero cuando éramos niños y te atraviesa una mata de eso, pues, para pasar el rato, estaba bueno. Se siente algo dulce, ¿verdad? Oilo. ¿Te ayudo, Juan? Agárrense bien de la... de la soga, ¿no? No, nada más ve dónde pisas y ya. Solo te apoyas con la soga, no te agarres fuertemente. Ah, qué rico se siente acá. Parece que hay clima. Está bien. Está bien, bien fresco acá. Despacio, chicos, ¿eh? Ángelo, acomódate. Acomódate el... Voy a ponerme. Todo se prende. Ya.
Acá al lado, velo. Sí, en un botoncito. Pero pónganselo. ¿Qué? Despacio, hijo. Despacio. Wow, qué padre está acá. Se ven bien chiquititos allá. Aquí hay que vienen y hacen acá no espanta. No espanta. No espanta. Ah, ¿qué? ¿Por qué se sentirá mucho fresco acá? Sí, se siente bien rico. Sí. Dice que en el otro que en el otro frío, hay frío allá, donde están los muchachos ahorita. Ah, sí, sí. Y ese es para los que les gusta. Para los que les gusta aventura. Aventura. Allá esa cuerda es para bajar. Ah, para ya. Subir es escalando la piedra ahí atrás también, no acá adelante. Tienes que meterte en la parte oscura para que luego empieces entonces a escalar una piedra. Es en ese huequito se entra, mire. En ese huequito. Ah, ya. ¿Y cuál estaba más? ¿Cuál está más bonito, este o...? Porque cuando íbamos a entrar, vimos a alguien que dijo, por acá, vénganse. ¿Cuál está más bonita, estas? Estas son las más bonitas. ¿Sabes que lo que lo hace la diferencia? A ver, ajá. Es que allá no hay guías expertos. ¿Y ustedes se saben el camino? Sí. Al 100%. O sea, sí, al 100%. Aquí nadie se ha perdido. Nadie se ha perdido, igual allá. Igual allá en la otra. Porque nosotros trabajábamos allá. Ah, es la entrada. Para allá. Esta es la formación de la estalagmita. Ah, está oigo. Formando. Así es como se forma. Así empieza. Sí. ¿Qué? Este va a crecer hacia arriba. Sí, sí. Mientras donde sale lo de allá arriba, también va a crecer hacia abajo. Ah, donde está goteando, ¿no? Donde gotea el agua, sí. Ah, sí. Allá en esa parte, si subes allí escalando, en la cima, allá pegado al techo, ahí vas a asomar. Entonces ahí vas a mirar en aquel lado, ahí está el nacimiento, la forma natural del nacimiento. Ahí está caballitos y todas las cositas. Pero hay que entrar. Animalitos. Hay que subir allá. Para llegar allá no se puede, solo tienes que verlo. Subes ahí, aprecias. Ese es el premio. El que suba tiene derecho a verlo. Ah, está todo. Ah, qué rico se siente. Aquí las formaciones naturales, acá, buscamos siempre las formaciones que hay. Esta es la forma de un elefante. Ah, su la trompa. Dos orejas completos, este es el más chiquito. Ah, sí. El más hundido su cabecita dentro de la piedra. Son tres cabezas de elefante. Este es el tercero. Tiene su trompa doblada hacia adentro. Y se ve muy bien.